inauguran obra de rehabilitación del muelle de Puerto Etén. Ex-premier Jude Simón manifestó que próximamente se construirá un terminal marítimo en Lambayeque, lo que generará nuevos puestos de trabajo. Se inauguró la obra de rehabilitación de los tramos críticos del muelle de Puerto Etén, proyecto que fue aprobado en el presupuesto participativo 2008. Son 751 metros del muelle que fueron reestructurados con una inversión de 5.500.000 soles en un plazo de 335 días calendarios. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes la presidenta regional Nery Saldarriaga, el expremier Yehude Simón Munaro, el gobernador de Chiclayo Vicente Cabrejos, así como consejeros regionales, entre otras autoridades. Simón Munaro manifestó que después de esta obra se presentará el proyecto de la construcción de un terminal marítimo, con el que se generarían nuevos empleos. Este muelle lo hicimos con el esfuerzo de los pescadores, de la gente de Puerto Etén, de los señores consejeros, aquí el gobierno municipal. El gobierno ha ayudado muchísimo. Pero no nos quedamos aquí, yo quiero decir al alcalde, no estamos contentos con haber reinaugurado este muelle, porque esto no alcanza. Esto no alcanza para este puerto. Y entonces vamos a avanzar un poco más. Sí podemos pensar con un pequeño puerto, empezar con algo. Y entonces ese pequeño puerto no nos va a costar 5 millones de soles. Ese pequeño puerto nos costará 150, 200 millones. No estamos hablando de poca cosa. Y hay que trabajarlo y lo estamos trabajando. No vamos a descansar siendo gobierno o no siendo gobierno hasta que este puerto sea una realidad. Finalmente, refirió que aunque Lambayeque no cuenta con canon, será una región desarrollada. Chiclayo o Lambayeque como región sin minería, sin canon, es la única región del país que no tiene canon, va a desarrollarse muy bien. ¿Cómo crees?